Con el sonido del tamboril y los ojos emocionados de los rocieros, la Hermandad del Rocío iniciaba su camino que los llevará ante la Blanca Paloma. La jornada primera de camino comenzaba con una multitudinaria misa de romeros, oficiada por el director espiritual y párroco de San José, Pedro Villarejo. Al término, se imponían a los nuevos hermanos la medalla de la hermandad. En la calle, la carreta preparada con dos mulas esperaba el sin pecado, que llegaba con los aplausos, pétalos de flores y las primeras gotas de lluvia que marcarían el recorrido. Paraguas abiertos para recibir el rocío de Estepona en esta su primera etapa de camino. A pesar de la lluvia, la hermandad continuaba su recorrido, llegando a uno de los lugares más significativos, la Plaza del Rocío, donde Manuel Marchena y el grupo Sueño Rociero anticiparon con sus voces las noches de camino. Y aquí me tiene otra vez, en esta bendita hora, y aquí me tiene otra vez, si mi corazón aguanta, contigo siempre estaré. En el trayecto, la hermandad rociera estuvo acompañada por las hermandades de penitencia y gloria, así como de agentes de la jefatura de la policía local que escoltaban la carreta, recordando el reciente nombramiento como hermano de honor. Carlos Melgar, hermano mayor, nos enumeraba el número de personas y carriolas que van en la comitiva. De aquí partimos este año un poquito, nos dicen alrededor de 60 personas las que salimos, ¿no? Faltan 6 carriolas que no pueden salir. Este año vamos 8 carriolas y faltan 6, nos faltan un montón de hermanos. Se van a agregar a otro grupo entre el jueves y el viernes, y el fin de semana también llegará otro grupo, ¿no? Melgar manifestaba públicamente un deseo para este Rocío 2012. Tranquilidad, paz y volver, ¿no? Volver y que podamos año tras año, poquito a poco, y que los viejos nos duren mucho. ¿Y una petición? Hay mucha. El recorrido finalizó en la parroquia del Carmen. La hermandad se despide de la patrona antes de marchar a tierras onubenses, lugar en el que los recibe todos los años el padre Fernando y la hermandad carmelita. Hoy tenemos la visita de esta querida hermandad del Rocío, que ya hace muchos años de que empezamos, pues tienen esa costumbre buena de venir a decirle adiós a la madre del Carmen antes de caminar hacia nuestra madre del Rocío, a Marisma. Con el beso al escapulario de la patrona por parte de todos los rocieros, los hermanos marcharon a Cala Sardina, en Guadiaro, donde pasaron esta pasada noche. La hermandad tiene prevista su entrada en la aldea el próximo viernes 25 y la entrada a Estepona el miércoles 30 de mayo.